Vážení diváci, rád by som, som vás privítal pri sledovaní dnešnej relácie a predstavil vám viacej nášho hostia, veľmi vzácneho hostia Sergia Belarta z Argentíny a povedali si niečo viacej o tejto úžasnej krajine a o tomto človeku, ktorý prišiel do nášho štúdia, takže ja vítam Sergia Belarta medzi nami. A chcel by som sa na začiatok spýtať, že čo je také fascinujúce na Argentíne, čím je taká úžasná pre vás? Porque este país está fascinante tan para usted. No sé si entiendo el concepto de fascinante, pero el país donde nací, pero no estoy entendiendo el concepto de fascinante. ¿Por qué? Ako fascinovaná, ako krásna, krásna, úžasná. Como, sí, como hermoso. Ah, porque, bueno, es mi país, el país donde yo he nacido. Uno ha aprendido a amarlo. Y la verdad que sí, es un país muy bonito. Muy bonito. Combina sus climas tan extremos, un invierno muy fuerte, un verano muy, muy fuerte también. Sú tam kontrasty, zima veľmi silná, leto veľmi horúce. Tenemos nieve, tenemos sierras, tenemos lagos. Máme sneh, máme jazera, máme hory. Es una tierra muy próspera, muy linda. Es bonito Argentina, muy bonito Argentina. Plodná, je veľmi pekná. Y nos gusta mucho el fútbol también. Tiež mám veľmi rád futbol. No, Argentina žije futbolom. Argentina vive con el fútbol. Sí, convive mucho, es parte, ¿no?, de nosotros, de se vive con el fútbol, se habla de fútbol todo el tiempo. Fútbolom sa žije, o futbale sa rozpráva celý čas. Ako keby to bola nejaká taká identita argentinčana? Es como una identidad de argentino. Claro, sí, yo entiendo que sí, ¿no? Creo que junto a Brasil y algunos otros países más, hay un marcado fanatismo por el fútbol, ¿no? Myslím, že áno, rovnako ako aj v Brazílii, v podstate v Latinskej Amerike je to také, ako sme fanatici v futbale. A ty, Sergio, si osobne hrával futbol? Tu, personalmente, tu jugabas futbol. Claro, soy un excelente jugador. Samozrejme, som výborný, excelentný hráč. No, ¿quién de niño no juega al fútbol en mi país? Kto? Kto? Todos jugamos un poquito al fútbol y todos creemos que jugamos bien. To ako chlapec v Argentíne nehrá futbal. Všetci futbal sme hrali a hráme a každý si myslí, že hrá veľmi dobre. A podarí sa ti prísť niekedy na zápas a sledovať aspoň hru? ¿Vas a ver los juegos de fútbol? Ah, sí, cuando tengo tiempo alguna vez, sí, a mi equipo de mi ciudad, sí, si tengo tiempo, ¿no? Si puedo. A veces por mis actividades coincide con el día del partido de fútbol con la actividad que desarrollo, pero si tengo la posibilidad, sí, claro, con mi hijo voy, sí, cómo no. Ak mám možnosť, tak idem so svojim synom. Niekedy, samozrejme, futbal je práve vtedy, keď ja mám nejakú činnosť, nejakú prácu, ale ak sa dá, tak idem. Tak môžeme tak povedať celkovo, že si taký hrdý Argentínčan? Podemos decir que eres un argentino orgulloso. ¿Qué se entendería por orgulloso? Como que orgulloso por ser argentino. Ah, claro, estoy muy contento de ser argentino, sí, cómo no. Sí, claro que sí. Sí, amo mi país. Sí, amo mi país y trabajamos para una Argentina mejor. A pracujeme preto, aby Argentina bola lepšia, pre lepšiu Argentínu. A čo konkrétne robíte preto, aby Argentina bola lepšia? ¿Puedes especificar qué concretamente hacen para que Argentina sea mejor? Bueno, soy abogado de profesión. Povolaním som ako zamestnanie, mám ako advokát. Pero hoy mi actividad principal es ser un pastor en una iglesia cristiana. Ale teraz mojím poslaním je byť pastorom v jednej cirkvi, v zbore. Y desde ese punto de vista. A z tohto pohľadu. Compartiendo el mensaje de Jesús. Sa delím o odkaz Ježišov. Y compartiendo la palabra de Dios. Šírim Božie slovo.
creo que hemos podido transmitir un mensaje de fe y de esperanza a la gente. Verím tomu, že sa nám podarilo rozšíriť vieru aj odkaz medzi ľudí. Entiendo que la única manera de tener una Argentina mejor es que la gente conozca a Jesús. Myslím si, že jedinou formou, ako zlepšiť Argentínu, je, že ľudia v Argentíne spoznajú Ježiša. Y eso no parte de un fanatismo. Je to súčasťou, je to istý fanatizmus. Sino que es la convicción de que el hombre fue creado para vivir como Dios establece en su palabra. Ale tiež je to nejaké presvedčenie žiť tak, ako Boh chce, aby sme žili. Y cuando el hombre no vive conforme a la palabra de Dios. A keď človek nežije v súlade s Božím slovom, entonces vive mal. Tak žije zle. Y tal vez esa es la realidad que nos toca vivir en el mundo contemporáneo. ¿No? A to je asi tá realita, ktorú žijeme momentálne v súčasnom svete. Lo maravilloso es que cuando la gente se acerca a Dios, úžasné je to, že keď sa ľudia priblížia k Bohu, su vida cambia. Ich život sa mení. Y si su vida cambia, a keď ich život sa mení, cambia su familia, tak sa mení ich rodina, cambia su entorno, mení sa ich okolie, cambia su ciudad, cambia su país, ich krajina. Eso hacemos para construir una Argentina mejor. Toto robíme, aby sme vybudovali lepšiu Argentínu. Ako vieš si predstaviť, že by mala viera v Ježiša Krista nejaký vplyv na politiku a na ekonomiku krajiny Argentíny? Y como de cual manera como te puedes imaginar que fe en Jesús en Dios podría afectar de alguna manera política o economía del país, de tu país? En principio parecería que religión, fe, no tendría mucha incidencia en cuanto a política o economía, ¿no? Spočiatku by sa zdalo, že ani nie, že nemá, nie je tam veľmi spoločného s politikou a s ekonomikou. Pero definitivamente creo. Ale ja si myslím, que un país cuando está ordenado emocionalmente. Ale myslím si, že keď krajina je sa jej vládne nejak tak po poriadku, funciona mejor en todos los ámbitos, ¿no? A tak nejak citovo, tiež emocionálne a po poriadku, takže funguje lepšie. Por ejemplo, hay flagelos que Argentina ha enfrentado, ¿no? Napríklad a ver, una flagelo, o sea, desafíos que Argentina enfrenta. Takú nejaký neprospech, ktorým Argentina čelí teraz. Por ejemplo, corrupción. Ako korupcia. O violencia. Alebo kriminalita. Hay muchas maneras de enfrentar eso. Je mnoho spôsobov, ako sa s týmto La inflación puede ser con un plan económico. Tiež napríklad inflácia. Y la violencia con medidas de seguridad. Alebo kriminalita, ako znižuje nejakú istotu. Pero creo que hay un plan mayor. Ale myslím si, že je tu väčší plán. Sanar el corazón del hombre. Je tu vyšší plán, ktorý prevyšuje to všetko. Je to vyliečiť ľudské srdce. Porque si el corazón del hombre está sano. Lebo ak je ľudské srdce zdravé. Todo lo que salga de él va a salir bueno. To, čo vyjde z toho srdca, bude dobré. Entonces habrá una economía más sana. Takže by bola zdravšia ekonomika. Habrá menores índices de violencia. Bolo by menej kriminality. Un país más digno de ser vivido. Taká krajina viac taká vernejšia. Ty si spomínal, že pracuješ v cirkvi ako pastor. Mencionas que trabajas como pastor en una iglesia. Mohol by si povedať niečo viac o tom, čo všetko to obnáša, niečo viac o vašej cirkvi alebo cirkevnom zbore? Podrías decir algo más de todo el trabajo que se está haciendo dentro de la iglesia? Bueno, sí, tengo el alto honor de ser un pastor. Mám tu možnosť, vlastne mám to privilegium byť vlastne pastor. Y tratamos de trabajar la iglesia como una entidad comprometida con la necesidad de la gente. A snažíme sa pracovať v súlade s potrebami ľudí. Digo comprometida con la necesidad de la gente porque creo que el mensaje de Jesús nos enseña eso. Máme záväzok, hovorím, lebo vlastne Boh alebo Ježiš nás učí alebo vedie robiť.
tenemos la alegría de poder tener miles de personas que forman parte de esa familia de la fe. Máme radosť toho, že máme tam okolo 1000 ľudí. Y trabajamos con niños. A pracujeme s deťmi. Con jóvenes. S mladými ľuďmi. Con mujeres, con hombres. So ženami, s mužmi. En la problemática de familia. Problémami rodín. Y es maravilloso y nos da mucha felicidad. A je to úžasné, nás to robí veľmi šťastnými. Escuchar las vivencias de las personas que son cambiadas por el poder de Dios. A počúvať svedectvá ľudí, ktorých životy boli zmenené Bohom. Y que son bendecidas por Dios, ¿no? A ktorí sú vlastne požehnaní Bohom. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Je to taký pocit, ktorý je ťažko vysvetliť. La alegría de ver la gente cuando es restaurada por Dios, ¿no? Vidieť tú radosť ľudí, keď sú vlastne obnovení Bohom. A robíte niečo pre okrajové skupiny, ako napríklad sú nejakí bezdomovci alebo sociálne slabí, núdzni, alebo treba z narkománi, prostitútky. Trabajam también con las OASEN alebo para las personas como pobres o adictos o la gente violada, etc. Sí, tenemos porque en realidad el mensaje de Jesús es eso, ¿no? V podstate áno, pretože to je vlastne Ježišov odkaz pre nás. Tratar con los problemas de la gente. Zaoberať sa problémami ľudí. El mensaje de Jesús tiende a eso, ¿no? A darle, la Biblia lo establece así, devolverle alegría a aquellos que no lo tienen. Biblia hovorí, že vrátiť radosť tým, ktorí ju nemajú. Devolver consuelo. Dať im uspokojenie. Restauración. Obnovu. Liberación. Slobodu. Oslobodenie. Y tenemos un programa llamado Libertad. Máme taký program, ktorý sa volá Sloboda. Que apunta gente que sufre problemas con las adicciones. Ktorý pracuje s ľuďmi, ktorí majú problémy so závislosťou. Y es un programa muy, muy valorado por la sociedad y... Veľmi, veľmi si to spoločnosť váži. Tenemos profesionales allí. Máme tam profesionálov, ktorí vinculados pracujú. Con ese trabajo que hacen una asistencia profesional y también gente que hace una asistencia espiritual. Ktorí profesionálne pracujú s tými ľuďmi, ale máme tam ľudí tiež, ktorí asistujú duchovne. Y claro que también una asistencia social fuerte para con la gente que tiene problemas con de pobreza y esas cosas, acercarle alguna ayuda. A tiež vlastne pracujeme s ľuďmi, ktoré sú v chudobe a snažíme sa im pomôcť. Y también enseñarles que se puede salir de allí. A tiež im chceme ukázať, že je stamať východ, je stamať cesta von. Tenemos un proyecto que se llama Casa de la Familia. Máme taký projekt, ktorý sa volá Dom rodiny. En esa casa se dan cursos para matrimonios. A v tom dome dávame kurzy pre manželstva. Y algo que se llama Escuela para Padres. A niečo, čo sa volá ako škola pre otcov. Y en esa Escuela para Padres intentamos formar también a nosotros mismos para ser mejores padres. A v tej škole tiež sa pokúšame formovať seba samých, aby sme boli lepší otcovia. A vedel by si nám tak približiť trošku viac tú situáciu v vašom cirkevnom zbore, koľko vás tam je ako vedúcich a pomocníkov a rôznych tímoch, ako fungujete? Podriadne sirnos algo sobre la iglesia donde tú eres pastor, cuánta gente hay, cómo trabajan, organización y así. Nuestra iglesia está en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Se llama Una cita con la vida. Náš zbor je v meste, v Córdobe, a volá sa Cita con la vida. Stretnutie so životom. Eso nació por un lema, ¿no?, que teníamos. Je to ako logo, ktoré máme. Que conocer a Jesús es tener una cita con la vida. Že spoznať Ježiša je mať stretnutie so životom. En realidad era el nombre de un programa de radio que teníamos. Je to aj meno istého programu v rádii, ktoré sme mali. Así que quedó ese nombre. Takže ostal tento názov až do dnes. Y ahí trabajamos, va mucha gente en nuestra iglesia, van miles de personas. A tam pracujeme, prichádza nám veľa ľudí, tisíce ľudí. Con mucha actitud de servicio para con la comunidad. Ako odhodlaní slúžiť v spoločnosti. Creo que reina un ambiente muy lindo de alegría. Máme proste také spoločenstvo živé, radostné. Claro que tenemos los problemas que todo el mundo tiene, toda institución tiene. Samozrejme, že máme aj problémy, každý má problémy. Pero hemos aprendido a superarlos y disfrutamos un hermoso tiempo. Es una bella iglesia que la disfrutamos.
ale našli sme spôsob, ako prekonať tie problémy a vychutnávame si to. A mohol by si našim divákom nejak tak bližšie povedať o tom, ako ty si vlastne sa dostal, ako si spoznal Boha, alebo čo ťa viedlo k tomu, ako si si uvedomil, že si stratený, že potrebuješ Boha, že potrebuješ nejakú pomoc. Podrías decir más algo de tu camino, como tú llegaste al Dios, como tú conociste que necesitas ayuda. Bueno, yo conocí a Dios siendo un adolescente, ¿no? Ja som spoznal Boha, keď som bol dospievajúci. Ajá, tuve una experiencia hermosa de conocer a Jesús en el corazón, de tener una experiencia personal con Dios. Mal som takú, osobne som si to prežil, takú skúsenosť s Bohom. No sé si puedo asignarlo a solo una causa de por qué. Neviem, či môžem to tak jednorazovo povedať, že prečo. Pero fue el deseo de buscar a Dios, ¿no? Ale bola to nejaká taká túžba hľadať Boha. Y qué maravillosa experiencia haber recibido a Jesús en mi corazón. A bolo to naozaj úžasné spoznať Ježiša, dostať Ježiša do môjho srdca. Ale bolo to aj to také tvoje rodinné pozadie kresťanské, ktoré ťa navádzalo na ten smer? Okay. Alebo si tiež padol do nejakého bahna, keď to nazvem bahno, sveta, kde vlastne si spoznal, okúsil také temné stránky života? Keď si kresíš takú nesta aktitúd, buscando a Dios y citus padres, también te llevaban por este camino o te encontraste en alguna situación de la vida, dice como que si te caíste al lodo, de donde no pudiste salir y así empezaste a buscar ayuda y encontraste a Dios. No, mira, Pali, yo provengo de un hogar disfuncional, ¿no? ¿Se entiende eso? Un hogar de papás separados. Pochádzam z rodiny, kde rodičia boli rozvedení. Nos crió mamá. Vyrastali sme s mamou. A tres varones. Traja chlapci. Eso tiene algunas desventajas en la vida, ¿no? Prináša to nejaké nevýhody do života. Pero bueno, yo creo que recuerdo una linda infancia, una linda adolescencia y no... conocí a Dios y ahí he permanecido con lo que Dios me ha dado, ¿no? Musím povedať, že som prežil pekné detstvo, peknú mladosť a stretol som tam Boha a vlastne tak vo mne ostal. Creo que mi mayor experiencia haber recibido a Dios como padre. Že myslím si, že tá najväčšia skúsenosť okúsenia Boha bolo, keď som bol otcom. Keď som sa stal otcom. Y mira, ha pasado el tiempo. A prešiel istý čas. Me casé. Som sa oženil. Tengo dos hijos. Mám dve deti. Y sigo disfrutando la misma experiencia. A proste okúšam stále na novo tú skúsenosť. Dios sigue siendo padre. Otec je proste otec. En los grandes desafíos de la vida y en las pequeñas cosas. V tom veľkom i v tom malom. Puedo comprobar que Dios es una realidad. Môžem potvrdiť, že Boh je skutočný. Y Dios nos ha sostenido, nos ha bendecido. A on nás drží, on nás žehná. Creo que lo que disfruto hoy. Myslím to, že čo si vychutnávam dnes. Tiene que ver con la provisión de Dios. To sú vlastne dary od Boha. Claro que uno ha tenido que trabajar. Samozrejme, že musím pracovať. Ha tenido que luchar. Musím bojovať. Tomar decisiones. Rozhodovať sa. Pero Dios nos ha bendecido. Ale Boh nám žehná. A ktorá z tvojich takých najbežnejších činností pracovných ťa naplňa takou najväčšou radosťou, takou vášňou, že je to niečo, čo robíš úplne so srdcom? ¿Qué tipo de trabajo que haces te llena, te más llena de la alegría de tu trabajo, te da más alegría, más satisfacción? Bueno, creo que lo que hago me gusta, ¿no? Estoy feliz haciendo lo que hago. Myslím, že to, čo robím, mám rád a proste teším sa tomu, čo robím. Tratar con la gente todos los días. Obchádzať s ľuďmi de diferentes culturas. Z rôznych kultúr. Pero hay algo que honestamente me gusta mucho. Ale to, čo naozaj mám veľmi rád. Y que lo he hecho toda mi vida. A to, čo som robil celý život. Y es mi trabajo con jóvenes. Je práca s mladými ľuďmi. Hemos tenido un trabajo con jóvenes que ha sido exitoso. Pracovali sme s ľuďmi a mali sme veľmi úspešnú prácu, veľmi dobré výsledky. En mi ciudad. V mojom meste. En Argentina. Argentine. En América Latina. V Latinskej Amerike. Y en algún otros países del mundo donde hemos podido
desarrollar nuestro trabajo con jóvenes, ¿no? A niektorých ďalších krajinách, kde sme mohli rozvíjať našu prácu s mladými ľuďmi. Y ha sido muy gratificante eso, y lo sigue siendo. A je to naozaj také zadosťučinenie. Pastor Sergio sa zúčastnil konferencie Hĺbka modlitby. A teraz by som položil takú otázku, že čo pre neho znamená konkrétne osobné modlitba? Ako v jeho živote taký vyzerá modlitba? Que participaste en este seminario que acabamos de tener sobre la oración, entonces me gustaría preguntar qué personalmente para ti significa la oración. Bueno, creo que es de vital importancia, ¿no? Životne dôležitá záležitosť. Porque así como los seres humanos nos comunicamos con el diálogo, tak ako my ľudia medzi sebou komunikujeme dialogom, es la manera de comunicarnos con Dios. Je to v podstate spôsob, ako komunikovať s Bohom. Porque oración es eso, es hablar con Dios. Pretože modlitba je o tom, je to vlastne rozhovor s Bohom. Dicho de manera sencilla es eso, hablar con Dios. Keď to tak mám jednoducho povedať, je to spôsob, ako sa porozprávať s Bohom. Y decirle a todas las personas que nos ven que todos pueden hablar con Dios. A povedať všetkým ľuďom, ktorí teraz sledujú, že môžu sa porozprávať s Bohom. Y lo bonito es que Dios escucha. A pekné na tom je to, že Boh počúva. Y que Dios responde a la oración. A že Boh odpovedá na modlitby. A ako vieš, že odpovedá? Počuješ verbálne, konkrétne, alebo nejak to cítiš? ¿Cómo sabes que escucha, que responde? ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Lo siento en mi corazón. Lo escucho y tengo evidencias concretas en mi vida de que Dios responde a la oración. Cítim to, počujem to a mám konkrétne dôkazy v mojom živote, že Boh počúva a odpovedá. A lo mejor alguien pueda pensar que es un exceso de espiritualidad. Niekto by si myslel, že to je také niečo nadspirituálne, nadduchovné. O que tengo alguna línea secreta del teléfono de Dios, číslo na Boha. Pero no es así, no tengo ninguna línea secreta. Ale nemá žiadnu tajnú linku. Es la convicción interna en el corazón. Je to také vnútorné presvedčenie v srdci. De que Dios escucha la oración. Že Boh počúva modlitbu. Y lo puedo percibir con mi paz interna, teniendo la paz de que Dios nos guía. A vnímam to takým vnútorným pokojom, že Boh nás vedie. Y la evidencia de todos los días de poder comprobar la misericordia, el amor de Dios para con nosotros. A v podstate to, čo žijem, skutočnosť každodenná, môže mi potvrdiť to, že milosrdenstvo Božie sa preukazuje. Tal vez es un buen momento para desafiar a alguien que nos ve hoy. Možno je to dobrá príležitosť, ako oslobodiť niekoho, kto nás dnes počúva. Y que pueda creer que Dios puede escuchar su oración. Aby mohol uveriť, že Boh počúva jeho modlitbu. Tal vez eso es lo que necesitas, una oración de fe. Možno je práve to, čo potrebuješ, modlitbu viery. Sabiendo que Dios te escucha. A vediac, že Boh ťa počúva. Y Dios puede hacer algo en tu vida. Počúva, vypočuje, môže urobiť niečo v tvojom živote. Možno niekto z našich poslucháčov má nejakú otázku, že či náhodou si niekedy cítil, že ako keby ťa Boh nepočul, ako keby bol ďaleko. A keď si sa aj modlil, že neodpovedá, že nevieš, čo máš robiť. Tal vez alguno de los que nos escuchan ha tenido experiencia y si tú has tenido esta experiencia de que sientes que tal vez no escucha, tal vez no responde el Dios a lo que tú quieres que respondía. A ver si entiendo, aquí hay gente que a lo mejor no sí, tuvo la... Sí, tal vez hay gente que no les llega la respuesta y la pregunta es que si tú has tenido esta experiencia de estar así como desesperado, que no llega la respuesta, no escuchas. Bueno, yo he aprendido algo. Naučil som sa niečo. Que sí es una respuesta. Ak je tu odpoveď. Y no también es una respuesta. A nie. Ak je... Áno, je odpoveď a nie je tiež odpoveď. Y hay veces que no necesariamente... porque mira, sabes que fe, tener fe... Vieš, mať vieru... No es creer que Dios hará lo que yo quiero. To neznamená, že Boh urobí to, čo ja chcem. Sino creer que Dios hará lo correcto. Ale musíš veriť tomu, že Boh urobí to správne. Y a veces eso no tiene que ver con nuestro, no coincide con nuestras expectativas.
to často niekedy to nie je v súlade s našimi očakávaniami. Y eso parte de la convicción de que yo creo que Dios tiene lo mejor para mí. A to je súčasťou toho presvedčenia, že ja verím tomu, že Boh má to najlepšie, najsprávnejšie pre mňa. Puede ocurrir. Môže sa stať. Que esos silencios de Dios. Že to ticho od Boha. Y que nosotros creemos que es un fracaso en la oración. A keď my si myslíme, že je to vlastne neúspech modlitbe. Es probable que tal vez sea un plan de Dios para la vida de la gente. Môže byť, že práve to je ten plán Boží pre nás. De todas maneras. Aj tak. Animo a la gente. Pozbudzujem ľudí. Que siga confiando. Aby dôverovali aj naďalej. Que siga orando. Aby aj sa naďalej modlili. Algunos le llaman rezo. Niektorí sa modlia. Otros le llaman clamor. Niektorí to volajú ako clamores. Okay. Oración. Modlitba. Como sea. Ako chcete. Pero Dios escucha. Ale Boh počúva. Tenga fe, permanezca. Majte vieru, buďte vytrvalí. Rád by som vás poďakoval za to, že ste nás sledovali. A takisto poďakoval aj nášmu hosťovi, Sergiovi Belartovi z Argentíny, z Kordoby, že nás navštívila, že nám venoval kúsok svojho vzácneho času. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto y ha sido un honor. Veľmi pekne ďakujem. Pre mňa to bola radosť a naozaj čest byť tu. He disfrutado un hermoso día hoy. Naozaj som si veľmi vychutnal. Y la hospitalidad de ustedes y su generosidad. Muchas gracias. Ľudí. Gracias. Veľmi pekne ďakujem. Y que Dios bendiga a Slovakia. A nech Pán Boh požehná Slovensko. Ďakujeme. Gracias. Gracias. Prajem vám príjemný zvyšok tohto dňa a dovidenia.